entonces inmediatamente con la lectura de nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando Evangelio San Mateo. Hoy nos corresponde desde el capítulo 9, versículo 16 hasta el 36. Busque su Biblia, acompáñenos. Recuerde que versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Mateo 9, desde el 16 en adelante, dice así, en la voz de nuestro hermano pastor Levi García. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Recordando que los títulos son la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, dos ciegos reciben la vista, un mudo habla, la mies es mucha. Vamos a leer entonces desde el 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos. Son millares y millares los que están esperando ese beneficio. Tú eres amor, amor, y desde acá lo muestra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Yo nací en una iglesia bautista. Mi padre era bautista. Mi madre era bautista. Pero nunca oí acerca del ayuno. No recuerdo nunca, mis amados hermanos, haber pasado 3 días de ayuno. Yo nací en una iglesia bautista, crecí en la iglesia bautista, pero nunca, nunca, nunca vi ningún pastor que se metiera 7 días de ayuno, 10 días de ayuno, 40 días de ayuno, nunca. Nunca, yo no estoy hablando mal de nuestra iglesia bautista donde yo nací, no, no, no. Pero yo estoy diciendo hoy esto porque estamos hablando acerca del ayuno. El título de la lección es pregunta acerca del ayuno. Una pregunta sobre el ayuno. Los fariseos que estaban ahí, los saduceos, los escribas, veían que los discípulos de Jesucristo, ñau, 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 comían. Gloria, gloria, gloria. Comían como unos ratones, vivían comiendo como una cucaracha. Y la gente estaba viendo. Y un día le dijeron a Jesucristo: oye, los discípulos de Juan ayunan. Y los tuyos, ñau, 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 todo el tiempo están moviendo la quijada, todo el tiempo están comiendo. Tus discípulos no ayunan. Bueno, claro que sí, ellos van a ayunar cuando yo me vaya, pero ahorita ellos no van a ayunar porque ahorita están de fiesta. No es que el Mesías está con ellos están de fiesta, pero cuando yo me vaya, entonces ellos van a ayunar. Hermano, y el Señor les da una parábola acerca del ayuno. Fíjate, el Señor en el versículo 16 les sale con una cosa que ellos ni se imaginaban que Jesucristo les iba a hablar de esta broma. Versículo 16, diga conmigo: nadie pone remiendo.
Nadie pone remiendo. De paño nuevo. De paño nuevo. En vestido viejo. En vestido viejo. ¿Y qué tiene que ver el ayuno con esa broma? Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Nadie. ¿Por qué? Desentona. Eso desentona. Y más que desentona, el paño nuevo se va a encoger cuando lo mojen y va a romper el trapo viejo. No se puede poner remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Imagínese usted que se le rompa la sentadera por aquí atrás a cualquiera de nosotros, vamos a decir a Henry, se le rompió por aquí la sentadera. Entonces sale la mujercita a ponerle un piazo de trapo de otro color y trapo nuevo, y anda el hermano Henry con aquella broma y empieza a encogerse. Cuando entonces se encoge y entonces le queda el pantalón así y le rompe el pantalón más de lo que estaba. Puede ser Henry, puede ser Levi, puede ser yo. Bien, así es, pastor. Y entonces viene mi Olfa y me le remienda un pedazo de lino nuevo al lino viejo. Y cuando le pone ese lino nuevo al lino, empieza a chuparse y a chuparse, y ando con el pantalón volteado así. Jesucristo explicaba todo con parábola, para que el que lee entienda. Mira cómo dice el versículo 16. Diga conmigo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido. Tira del vestido. Y se hace peor la rotura. Y se hace peor la rotura. Otro ejemplo: ni se echa vino nuevo. Ni se echa vino nuevo. En odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Los odres se rompen. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo. ¿A dónde echan el vino nuevo? En odres nuevos. Y el uno y el otro se conservan juntamente. El odre, mis amados hermanos, no tenían tambores plásticos como tenemos nosotros hoy en día, unos tremendos tambores plásticos, hasta de 3.000 litros, 4.000 litros, unos tamborones grandísimos, unos tanques plásticos, ¿no? Se echaba el vino, era dentro del cuero de un ovejo. Agarraban el ovejo, le sacaban la comida de adentro, le sacaban toda la carnita con mucho cuidado. Luego le amarraban aquí las cuatro patas y quedaba ese cuero ahí. A ese cuero nuevo se le echaba vino nuevo y los dos se conservaban. El vino nuevo en el cuero nuevo se conservan, y ahí se va añejando. Imagínense un tremendo chivo, vamos a decir un chivo. Le sacaron la carne de adentro al chivo, le amarran las cuatro patas para que no se bote el vino, y después por aquí por la boca, guácata, le echan el vino, y ese chivo lleno de vino colgado ahí para que se añeje en un chivo. O en un ovejo gordo, y le sacan la comida de adentro, y por aquí por la boca le echan, y después le amarran aquí el pescuezo para que no se bote el vino, y ahí está aquel ovejo o aquel chivo con el vino, se va fermentando. El vino nuevo en cueros nuevos. ¿Por qué no se puede echar el vino nuevo en cueros viejos? Porque el vino se fermenta. Y como está amarrada las cuatro patitas aquí para que no se bote, y está amarrado el pescuezo, y cuando ese vino
se empieza a fermentar. A fermentar significa que se va esponjando, se va esponjando, y llega un momento en que el cuero del chivo o el cuero de aquel ovejo se va templando, se va templando con aquella fermentación, se va poniendo como Henry, abombado. De repente revienta Henry por la barriga. Ay, Dios. ¡Pum! Se pierde el vino, porque echaron vino nuevo en cuero viejo. Hermano, es necesario que el vino nuevo se ponga en odres nuevos para que no se pierdan las dos cosas a la vez. Jesucristo les está hablando, amados hermanos, acerca del ayuno, diciéndole, bueno, no se puede ayunar mientras que esta gente está de fiesta, mientras que yo estoy con ellos. Ellos están en el primer amor. Ah, pero cuando yo me vaya, entonces sí van a ayunar. Acaba de hacer 7 días de ayuno el pastor Ali Colmenares, y continuamente tenemos gente que están ayunando 21 días, 30 días, amén, 40 días, amén, 10 amén, días, amén, 7 amén, días, amén, pero en la Bautista yo nunca, que se lo digo delante de mi Padre Celestial, nunca, no recuerdo nunca que el pastor nos dijera, hermano, vamos a ayunar 3 días, para que se salven las almas aquí en el Callao. Yo soy de un pueblito llamado el Callao. Nunca, no lo recuerdo. Pasé toda mi vida en la iglesia bautista hasta los 26 años. Pero ahora, mis amados hermanos, cuando yo vengo a estos santos matutinos y vamos leyendo el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y nos aparece aquí acerca del ayuno, yo no puedo pasar de largo el ayuno, porque el ayuno es una bendición. El ayuno no mata a nadie. Hey. Más se mueren la gente por comer demasiado que por ayunar. Dice el versículo 18, que es mi último versículo, mire cómo dice: mientras él le decía estas cosas, ¿qué pasó mientras Jesucristo les estaba poniendo esas ilustraciones para que supieran que tenían que ayunar después? ¿Qué sucedió mientras él les decía estas cosas? Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mi hija se acaba de morir, pero ven, Jesús, ven y pon tu mano sobre ella, porque se acaba de morir, pero si tú le pones la mano encima, seguro que le vuelve el alma al cuerpo. El hombre era principal de la sinagoga, mis amados hermanos, era el gran rabino, el rabino principal de la sinagoga. Le llegó a Jesucristo, venía desesperado, su única hija acaba de morir, ¿y qué podemos hacer? Bueno, ahí está Jesús, el que le da la vista a los ciegos, amén, el que amén, limpia a los leprosos, amén, aquel que hace andar a los paralíticos, amén, le da la vista a los ciegos, amén, resucita a los muertos, amén. Yo voy donde Jesús, él era principal de la sinagoga. La gente de la sinagoga miraban mal a Jesús porque era la competencia. Ellos no hacían milagros, ellos no sanaban a los enfermos. La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Y cuáles son las señales que Jesucristo hacía y que hace y que se irá haciendo para siempre? Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, amén, ayer,
hoy y por todos los siglos. ¿Cuáles son las señales que Jesucristo hacía y que sigue haciendo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados y aún los muertos son resucitados, los borrachos se convierten, los mentirosos dicen la verdad, mentira. Las lesbianas se convierten en mujeres. Y sí, terminamos la concentración allí en calabozo y una mujer, amados hermanos, todo el mundo la conoce como una mujer lesbiana, pues, que le gustan las mujeres. Hermano, pero esa mujer, cuando voy saliendo de la concentración, se desprende corriendo, se acerca a la ventana. Hermano, puerta, yo soy mujer ahora y me voy a casar, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No sabía quién era ella, pero cuando se acerca un hermano y me dice, esa mujer que se acercó al carro, ¿usted la vio? Sí, sí, me dijo que se va a casar. Hermano Puerta, es que ella era lesbiana. Hermano Puerta, y hoy el Señor la tocó en la concentración y se le salió el espíritu de cachapera. Ahora se va a casar. Ay, yo dije, Señor, qué grande tú eres. ¿Cómo puedes cambiar a una persona en un momentico, Señor? En un momentico el Señor cambia, que el pato, el guacharaco lo cambia el Señor en un hombre normal. Un hombre, amados hermanos, con voz de hombre. Gloria a Dios. Estábamos nosotros en Puerto Cabello. Y había un jovencito, hermano, pero aquello era una mujer auténtica. Y le hacía el cabello. Él le hacía el cabello así, moviendo el cabello como las mujeres coquetas. Y él se le salió el diablo de homosexual. En la concentración se le salió el diablo. Y él pasó arriba y dijo, hermano, yo quiero dar mi testimonio. Bueno, cómo no, aquí tiene, zúmbele. Hermanos, quiero decirles que yo soy un hombre. Y los hermanos dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? Nosotros también somos hombres. Sí, hermano, pero es que yo era pato. Yo era gay. Y ahora ya no. Se me salió el diablo de adentro. Uy, cuando ya. El hermano Puerta estaba orando y los pastores, yo sentí que se me salió el diablo de adentro. Y ahora, no es que tengo la voz gruesa. Sí, sí, tiene la voz gruesa. Hermano, yo antes no tenía la voz así. Yo antes tenía la voz, una voz de guacharaca. Ay, ay, ay. Y el Señor te cambió. Sí, sí, hermano, me cambió. ¿Estás seguro que tú eres un hombre? Hermano, claro que estoy seguro que soy un hombre. Ahora yo soy un hombre. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Puede cambiar un guacharaco. Puede cambiar un guacharaco. Puede resucitar los muertos. Puede resucitar los muertos. Puede limpiar a los leprosos. Puede limpiar a los leprosos. Puede mantenernos aquí en el cielito durante 5 horas escuchando su palabra. Gloria, porque tenemos hambre y sed de justicia y Él nos está alimentando con su presencia. Amén. Solamente Jesucristo, amados hermanos, puede darnos esta fortaleza tan grande. Amén, amén, bendito amén, sea Dios. Gloria, gloria. Diga conmigo, mientras Él les decía estas cosas. Él les decía estas cosas. Otra vez, espere que diga y ustedes repiten. Mientras que Él les decía estas cosas. Mientras Él les decía estas cosas. Vino un principal de la sinagoga. Vino un principal de la sinagoga. Y se postró ante Él. Y se postró ante Él.
Diciendo. ¿Cómo decía ese principal de la sinagoga? ¿Cómo decía? Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El hombre creyó. Y la Biblia dice, diga conmigo, según habéis hablado a mis oídos. ¿Qué más dice la Biblia? Así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Nunca maldigas tu día. Nunca maldigas tu trabajo. Nunca maldigas tu viaje. Yo creo que me va a ir mal. Yo creo que hoy no voy a vender nada en el negocio. Yo creo que esta cosecha no se me va a dar. Chico, pero no maldigas la cosecha. No maldigas tu día de trabajo. Este muchacho no va a servir para nada. Este va a ser un mamarracho. No diga eso, hermano. Hermana, no diga eso. No diga locura. Hable positivamente. ¿Sabe usted lo que yo hice toda la vida con mis hijos? Samuelito era el más tontico de todos, hermano. Y a ese muchachito yo le ponía las manos en la cabeza y yo gritaba duro para que sus hermanos oyeran, para que mi olfo oyera. Este será el ingeniero de Dios. Este va a ser el gran ingeniero de Dios. Y el muchacho, amados hermanos, Dios lo llevó a España. Estuvo 4 años estudiando tercera dimensión, movimiento. Todo lo que aprendió de televisión vino y lo enseñó aquí a estos jóvenes, que Dios me los bendiga. Amén. Sin cobrarles nada. Ahora estos muchachos son maestros de maestros. Han preparado equipos para 10 televisoras y los que faltan. Siempre le he hablado a mis hijos positivamente. Anoche fui a visitar a mi Juan. Qué casa más bonita le ha dado Dios a mi Juan, que Dios me lo bendiga. Amén. Fui a visitar a mi Juan, mis amados hermanos, y mi Juan, gracias a Dios, Dios hizo un milagro. Aquí oramos por mi Juan para que la mano de Dios le sacara un muelón grandísimo que tenía acostado por aquí, por un lado en la cordal, y un muelín pequeño, o sea, tenía un muelón y un muelín. Y fue allá y abrió esa bocota, mi Juan, y le han sacado ese muelón tan grande. Le operaron por aquí, le sacaron el muelón en pedacitos. Tuvieron que cortar la muelona en pedacitos porque era demasiado grande la muelona. Y le han sacado ese muelón para afuera. Y después le cayeron a la chiquita. Y mi Juan con esa boca como un caimán, como un cocodrilo, ¡ah! Y le metían por aquí y le metían por allá. Al fin mi Juan quedó libre. Es mayadito mi Juan. La doctora pensaba que esa cara se le iba a poner así como un hipopótamo. Hermano, ayer fue el primer día de recuperación y mi Juan fue para que lo examinaran. La doctora esperaba verlo con la cara grande como un hipopótamo. Pero llegó mi Juan allá de lo más suavecito, mi Juan. Llegó mi Juan con la cara lisita. Y la doctora le dijo, oye, pastor, ¿no se te hinchó la cara? Le dijo, no, porque el Señor está conmigo. Amén. No se me hinchó la cara. Pastor, tenía que hinchársete la cara, pero grande. A mí no se me hinchó la cara. Hermano, ahí está mi Juan bebiendo agua de coco. Ahí lo tiene la Kenia. Lo tiene la Kenia consentido. Y mi Juan bebiendo agua de coco. Le dijeron, no puede comer cosas sólidas, pero juguitos sí puede. Métale a los juguitos, hermano Juan. Y está ese Juan, hermano, que
bebe y bebe y bebe y bebe y bebe y bebe y bebe. Y me dijo: papá, yo estoy viendo el matutino, yo los estoy viendo a ustedes, estoy contento que ya regresó mi Henry, ya regresó mi Henry. Eso es un alboroto muy bonito, papá, eso se ve muy bonito, me dice. ¿Qué le vamos a decir a mi Juan que nos está mirando? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Extienda la mano. Diga: Dios te bendiga, mi Juan. Dios te bendiga, Juan. Que la mano de Jesucristo, que la mano de Jesucristo sea sobre las heridas, sea sobre las heridas, cicatrice rápidamente, cicatrice rápidamente, y que te devuelva entre nosotros, y te devuelva entre nosotros, repotenciado como el águila. Recibe salud del cielo, salud del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y amén. Vas a estar bien, mi Juan. Vas amén. A estar amén. Bien. Amén. Este rabino de la sinagoga, hermano, era un hombre positivo. Y le llegó a Jesucristo y le dijo: mi hija se acaba de morir, pero ven y le pones la mano encima y mi hija vivirá. Ahora yo pregunto, ¿Cómo habló ese rabino? ¿Habló bien o habló mal? Habló muy bien, positivo. Ajá, habló en positivo. Ahora yo pregunto, ¿la muchachita revivió o no revivió? Revivió. Cuando nosotros hablamos bien, ¿el Señor actúa bien o no actúa? Actúa bien. Y cuando nosotros hablamos mal, ¿el diablo se aprovecha o no se aprovecha? Se aprovecha. Pues que el Señor lo reprenda. De aquí en adelante vamos a hablar positivamente. Amén. Cuando usted vaya a orar, nunca va a llorar: ay, Señor, yo creo que me va a ir mal. No, Señor. Señor, me va a ir bien. Amén. Voy a predicar amén. La campaña amén. En el barrio amén. Se van amén. A entregar los malandros amén. Va a ser una bendición grande amén. Yeah. Hoy comienza la celebración de los 45 años de la obra Luz del Mundo de Venezuela. Y hoy nuestro hermano Juan Luque está, mis amados hermanos, en una sesión extraordinaria, diciendo un discurso en nuestro consejo municipal. Ahí está lanzando, pero un gran discurso, desde el comienzo de la obra hasta el día de hoy. Oiga, desde el comienzo hasta hoy, ¿cómo fue el comienzo de la obra? Diga conmigo: aunque tu principio haya sido pequeño, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. No porque nosotros seamos muy inteligentes, no, sino porque el Señor nos ha dotado de su gracia. Diga amén. Conmigo: por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Sino la gracia de Dios para conmigo. Dígalo conmigo, cielito: Dios nos mandó palabra. Díganle a mi siervo el hermano Puerta que le he entregado una iglesia grande y poderosa, de manera que no es un invento de nosotros ni una arrogancia, sino una promesa del Señor. Que esta iglesia Luz del Mundo es una iglesia grande y poderosa. Amén. Tan grande que a través del internet estamos predicándole a toda la tierra. Amén. Y poderosa. Amén. Porque el poderoso está en medio amén. De nosotros amén. Como amén. Un gran amén. Gigante. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
contentos porque sabemos que las consecuencias de la fe son fruto, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Eso es lo que está haciendo nuestro hermano el reverendo Juan Luque allá, mostrando la misericordia y las bendiciones y cómo es que Dios bendice a los obedientes. Me llama mucho la atención acá, y vamos a seguir compartiendo esta escritura, porque el versículo o los versículos que me corresponden a su letra dice: y se levantó Jesús y le siguió con su discípulo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dos cosas me corresponden presentar y voy a continuar en lo que Dios nos viene hablando a través del siervo, nuestro hermano, el pastor, el doctor Puerta. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que estamos cargados de fe, estamos cargados de poder y no nos podemos callar. ¿Cómo podemos esconder esa fe y cómo podemos esconder ese poder? Es como cuando echaríamos como ese, valga la redundancia, ¿no? Es como cuando se echaría en el odre ese vino y empieza y empieza y empieza. Si la esconderíamos, tarde o temprano tendría que reventar. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy la fe, el poder y la gloria que está saliendo por estos matutinos, está saliendo y reventando por todos los continentes, en el mundo entero. Y de esa fe si nos queremos adherir, de esa fe si nos queremos llenar, y es lo que Dios está produciendo, y es por eso que se convierten los homosexuales, se convierten los brujos, se convierten los borrachos, se convierten los malandros. ¿Por qué? Porque la fe y el poder está saliendo, y aquí tenemos a alguien que produjo que esa fe le llegara, le produjo que ese poder estuviera con él. ¿Y qué fue lo que produjo? Que él también tenía fe, y es importante que usted tenga fe. Y una de las cosas que vemos fue cómo se le acercó al Señor. Se había humillado, se había postrado sobre el Señor. Hay algunas personas que lamentablemente están involucrados y no ven nada. ¿Por qué digo esto? Porque Jairo y la mujer del flujo de sangre estuvieron involucrados en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo con su ministerio. Pero hoy, a través de estos matutinos, nosotros estamos involucrados con Jesucristo y estamos involucrados en su ministerio, porque los milagros que Jesucristo hizo ayer los sigue haciendo hoy, sigue sanando, sigue libertando. Pero ¿qué pasa con algunos que están involucrados, lamentablemente, que no ven porque no tienen fe, y otros porque no se quieren involucrar? Usted tiene encendido el televisor, no lo apague. Usted tiene encendida la internet, no se salga del portal, porque esta mañana Dios quiere que te involucres entre los milagros. Y si tú te involucres entre los milagros, lo hemos dicho siempre y lo seguiremos siendo, Dios te levantará de esa silla, Dios hará que esa vista te vuelva, Dios hará que esos muchachos perdidos regresen, porque en la fe y en el poder nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas observo, yo sé que hay muchas en este versículo 19. Lo primero que observo es que se levantó. Fíjese, se levantó. Es de imaginarme que Jesús, con la gran cantidad de gente, los discípulos que estaban allí, resulta, a lo mejor y lo más seguro, no lo dice la Biblia, pero he de imaginarme que estaba sentado sobre el césped, o sea, sobre la grama, enseñándole cómodamente, como nos enseña el doctor Puerta a nosotros, para que no nos salgan varices en las piernas. Él nos manda a sentar y dice: agáchense, descansen un poquito. Me imagino que el Señor Jesucristo tenía descansando allí a los discípulos, tenía descansando a todos los que le estaban siguiendo, y cuando Jairo llegó y se postró
sobre él y le dijo: tengo problemas, Señor, mi hija se murió. No es fácil, se le había muerto su hija, era la única hija que tenía. Mire usted, observen esta mañana, míreme a través de este canal, obsérveme, óigame a través de estos medios, la radio. Imagínese que en esta mañana a usted le aparezca que la hija suya se muere. Eso es una noticia terrible. Imagínese que le digan que su hijo está en la cárcel, que lo metieron preso. Imagínese que lo hirieron. Oiga, eso es una noticia terrible. Y él, cuando recibió esa noticia, no fue corriendo a quitarse la vida, no salió a pegar grito por allí donde los brujos, no fue a pegar grito allá a donde no le iban a solucionar el problema. Él corrió y se postró y se humilló en el que sí le puede resolver el problema. Él se humilló en Cristo Jesús. Y Dios te está hablando. No te humilles donde no hay quien te resuelva los problemas. Humíllate en Cristo Jesús, porque Jesucristo ha dejado una promesa que dice: porque nada, nada hay imposible para Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y Él mismo dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si usted se humilla creyendo en el Señor, Dios le va a resolver el problema. Y usted va a llegar aquí contando el testimonio que ya su esposa salió embarazada, que ya su hijo salió de la cárcel, que ya su hogar está contento, que ya se han reconciliado como ayer. Y en estos días hemos visto los testimonios, familia reunida, hijo haciendo ayuno de 40 días para darle la gloria a Dios. Eso muestra que tenemos un Cristo que no está muerto, ha resucitado. Amén. Y quiere bendecirlo de una manera especial. Levantó Jesucristo. ¿Qué pasó? Dice después que le siguió. ¿A quién siguió? A Jairo. Ahora, esto me muestra que Jairo está representando ¿a quién? A la humanidad entera. Ahora, la humanidad entera con problemas y con dificultades. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero es que vea que Jesucristo está interesado en usted. Deje de hablar negativo. Vamos a agarrar la palabra que Dios le dio hoy al doctor Puerta. Conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No esté diciendo que Dios se olvidó de usted. Dios no se ha olvidado de usted. No esté diciendo que nadie lo quiere. Nosotros lo queremos. Y le estamos diciendo que Dios te levanta. Así como Dios se levantó para levantarte a ti. Y Él está interesado. Él está interesado en ti, está interesado que sus hijos se gradúen, está interesado que su matrimonio se arregle, está interesado que usted deje la droga, está interesado en que usted camine hacia el reino de los cielos. Aquí lo tenemos, entonces no diga que no, entonces hable positivo. Ya vemos que Jesucristo, que Dios está interesado en usted. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en este versículo? Con su discípulo. Quiere decir que Jesucristo involucra a la gente. Damos gracias a Dios porque ese Cristo de ayer, de hoy y siempre lo sigue involucrando a usted. Si usted no quiere involucrarse es porque no quiere. Hay personas que se involucran en drogas, en accidentes de muertos, se involucran en negocios sucios y no se quieren involucrar con el Señor. Mire, mire, involúcrese con Dios. Hoy por estos matutinos, hoy por esta palabra, vemos que Jesucristo involucró ¿a quién? A los discípulos. Quiere decir que hoy Dios te va a involucrar también a ti si usted se deja involucrar. Y si usted se involucra con Dios, a usted no lo van a poner preso. Y si lo ponen, no va a ser por malandro, lo van a poner preso por predicar el evangelio. Si usted se involucra con Dios, a usted no lo van a encontrar tirado en una acera, borracho, babiado por la boca. Quizás lleno del poder de Dios, sí, pero no babiado ni hablando incoherencia. Lo pueden encontrar hablando: Cristo vive, Cristo sana, Cristo viene por segunda vez y me siento feliz. Ya no cargo una morocha, un cuchillo, ni tampoco una pistola. Ahora cargo la palabra, la Biblia. ¡Sí! De Dios, alabado sea su nombre. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó
por detrás y tocó el borde de su manto. Esto me muestra a mí que siempre van a haber, ¿qué? Problemas y dificultades. Pero lo importante es que usted sepa que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Con quién va a estar Dios? Con el que tiene fe. Porque el que tiene fe puede ayunar, el que tiene fe puede orar. Y si usted tiene fe y ayuno, no tendrá problema ninguno. ¿Por qué? Porque usted tiene a alguien que ha prometido estar con usted. Si usted perdió la esperanza, este era un problema de 12 años, perdió la esperanza, recupérela en esta mañana, porque Dios le va a ayudar, así como ayudó ayer, ayudó hoy, ayudará siempre. Agárrate de Jesucristo y será un vencedor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Toda la gloria pertenece al Señor, describiendo la escritura, lo que estaba sucediendo cuando Jesús estaba en la tierra. Pero antes hay una pregunta por aquí de alguien que nos escribió a uno de los números que ya dimos. Y hay una pregunta, dice hermano Puerta, yo soy bautista, dígame, ¿yo puedo ayunar, hermano Puerta? Yo soy bautista. Claro que usted puede ayunar. Juan el Bautista ayunaba. Vivía, mis amados hermanos, en los desiertos. Usted puede ayunar. Jesucristo lo bautizó un bautista. Digamos que también fue bautista. Jesucristo fue bautista porque lo bautizó un bautista. Y Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Jesucristo fue un bautista, pero cuando venga, viene Pentecostal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia dice, he aquí la voz de mi amado. Él viene brincando sobre los montes y saltando sobre los collados. Hermanita, usted puede ayunar, métase 3 días de ayuno para que el Señor la revista con poder y que cuando usted le ponga la mano a los hermanos bautistas reciban sanidad. Amén. De cualquier enfermedad que tenga, llénese del poder de Dios. Hay que pagar el precio. Amén. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Ay, te invito a trabajar en la viña del Señor. Siempre cantamos ese himno, el himno insigne de aquí de los matutinos. Así andaba Jesús, trabajando en la viña del Padre Eterno. Jesús está hablando, llega el principal de la sinagoga, asustado, quebrantado, mi hija está enferma, acaba de morir, anda, coloca la mano sobre él para que ella sane. Está una mujer que tiene 12 años con flujo de sangre, dice el versículo 21, que esta mujer decía dentro de sí, ella hablaba con sí misma y decía dentro de sí, si tan solamente tocare su manto, seré salva. De una manera u otra, tan grande es la misericordia y la gama de bendiciones que hay en Jesús, que Él sana con las manos, Él sana con el manto, Él sana con su palabra. Él es todopoderoso, ese es nuestro Señor. Aquella mujer que durante 12 años estaba viviendo aquella vida dolorosa, veía como Jesús iba caminando, iba el principal de la sinagoga que representa la religión, y ella iba detrás de Jesús, y ella decía dentro de ella, no lo gritaba, pero lo decía. Y la Biblia dice que el corazón sale el adulterio, las fornicaciones, pero también sale la fe. Ella dice, le toco el manto, cuando yo le toque el manto a Jesús, ese que ha hecho tantos milagros, ese que ha hecho tanta maravilla, cuando yo solamente le toque el manto, yo sé que estos 12 años de este flujo de sangre van a desaparecer dentro de mí. Eso se llama fe, eso se llama creer al Señor. Dice el versículo 22, que ella tocó el manto del Señor. Versículo 22 dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija mía, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ponga cuidado, Jesús volteó, sintió que de él salió virtud, y mirando a la mujer, habiendo tanta gente allí, Jesús se dirigió a la mujer, porque Jesús sabe quién es el que tiene fe. Quizás usted está sentado allí en su al frente de su televisor, nos está oyendo por la radio y usted está pensando en otra cosa, pero si usted está oyendo con claridad la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque no es una sola persona. Durante años, millones y millones de años, la gente ha comprobado que Jesús continúa haciendo milagros. Y Jesús, mirándola a ella, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe a ti te ha salvado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que notemos esto. Ella no dijo: yo voy a ser sana. Ella dijo: voy a ser salva. Porque tenía la convicción que Jesucristo no solamente sana, sino que Jesucristo también salva. Él toca nuestro cuerpo, pero también toca nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Yo voy a ser salva. Ella lo repitió en su mente, pero ya Jesús sabía lo que ella estaba pensando. Por eso le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Jesús estaba decretando lo que ella estaba pidiendo. Y dice la Biblia que la mujer fue salva desde aquella hora. Como dice la Escritura, fue salva desde aquella hora. O sea que la salvación es instantánea. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo dentro de los muertos, serás salvo, porque cerca de ti está la palabra para confesarla en tu boca, en tu corazón, de que Jesucristo es el Señor. Usted no tiene que hacer largas parolatas para hablar y hablar y hacer. Jesucristo lo salva inmediatamente. Aquel ladrón que estaba en la cruz, Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Usted puede ser todo lo pecador, usted puede ser la mujer más perversa, usted puede tener la familia más mala, pero en este instante, en este segundo, usted dice: Señor, perdóname, perdona mis pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, quiero que me perdone. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que cuando tú vengas, que cuando los cielos se abran, tú aparezcas. Yo, Señor, estar contigo. Cuando usted lo pronuncie en aquella misma hora, en aquel mismo minuto, en aquel mismo segundo, usted es salvo, como fue salvo aquella mujer desde aquella hora. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. A esta misma hora, a la noche, a la madrugada, donde usted esté, clame al Señor. La Biblia lo dice, dice el versículo 23, que Jesús continuó su viaje, porque el evangelio no se detiene. Que hay mucha gente aquí, hay mucha iglesia, tiene muchas ovejas. Hay que oír a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que a veces dejar las 99 y ir por la oveja que está perdida. Hay que buscar, porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No podemos estar conformes que si se entregaron 100 en Guanare, que si se entregaron 300 en Acarigua. No, mío es el mundo y su plenitud. Tenemos que seguir trabajando en la obra del Señor, hablando. Y dice la Biblia que Jesús continuó su viaje. Dice el versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, aquel que venía angustiado porque su hija había muerto, su hija de 12 años, le dijo: Jesús, ven conmigo, ponle la mano sobre la cabeza a mi hija para que mi hija resucite. El hombre pidió y Jesús fue con él, porque cuando uno le pide a Jesús, él le va a ayudar, él le quiere, él le ama. Y dice que cuando llegaron a aquella casa, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, llegó Jesús y consiguió aquel alboroto. ¿Cuál era el alboroto? Se murió la hija, se te murió la muchacha, no moleste más al maestro. Y los que estaban con la flauta, tú, 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 durmió,
murió. Lloraban, pero cuando llega Jesús, hermano, las cosas cambian. Estaban llorando, estaban tocando flauta, dando canciones fúnebres, pero llegó a la casa, llegó este hombre que creía que Jesús le iba a colocar la mano en la cabeza a su hija. Llegó Jesús a aquella casa. Hoy Jesús está llegando a través de esta televisión, está llegando a través de la radio, está llegando a tu vida para decirte que fuera la tristeza, fuera el dolor, el autor de la vida está llegando a tu hogar, está llegando a tu cuerpo, está llegando a tu vida. El poderoso resucitado viene a tu vida para que tú te moriste, tú te perdiste esa flauta y la llorería, viene el cántico de alegría. Veamos lo que sucede. Dice el verso 24, continuando con la enseñanza que se viene dando acerca de lo que aconteció con aquella niña, la hija de Jairo. Dice el verso 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Cuán difícil es para una persona incrédula, inmadura, una persona que no toma las cosas de Dios en serio. Qué difícil es creer lo que el Señor Jesucristo dice. El Señor Jesucristo le dijo a ellos: la niña no está muerta, la niña duerme. Y ellos no creyeron, ellos no aceptaron la palabra que Jesucristo les dio. Mi amigo y mi amiga que está escuchando y que está viendo estos matutinos, yo le digo en este momento que el Señor Jesucristo lo que dice es verdad. Lo que el Señor habla es verdad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento, pero hay que creer fielmente en lo que dice el Señor. Si el Señor dice que la niña va a resucitar, la niña no está muerta, usted tiene que creerlo. Si el Señor le dice a usted que usted está sano, tiene que creerlo. Si usted, el Señor le está diciendo que se va a levantar de esa silla de ruedas, se va a levantar de esa silla de ruedas. Si el Señor le está diciendo a usted que Él va a solucionar su problema económico, es porque Él está ahí y va a obrar en su vida. La escritura dice en el verso 25: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. A veces hace falta echar a un lado a los incrédulos. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios fluya. Si usted es el esposo y tiene fe que su hogar va a marchar bien, entonces siga creyendo. No acepte las incredulidades de los demás, no acepte la mente negativa de los demás. Enfóquese en la palabra de Dios. Aunque le digan cosas negativas, usted avance con fe. Aunque se le presenten diciéndole, tratando de desalentarlo, tiene que seguir creyendo en el Señor. Tiene que seguir aceptando que la palabra de Dios es verdad y que el Señor va a obrar, va a romper cadenas, ligaduras del diablo, y usted va a ser libre y usted va a adorar a Dios y usted le va a exaltar con todo su corazón y con toda su fuerza. Hay casualidades. Lo que usted está diciendo se está cumpliendo hoy aquí en el cielito. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Esto es algo especial. Hermana Arangeli, agarra. Dame el espacio. ¿Qué es lo que está pasando, hermana Arangeli? ¿Qué es lo que está pasando? Dame el espacio. Vamos a ver. Aquí, confirmación de la palabra. Estamos hablando de una niña que se acababa de morir. Oiga bien, desde el hospital, una niñita, mis amados hermanos, una niñita dijo: ay, yo quiero que el hermano Puerta, yo quiero que el hermano Puerta venga aquí y que el hermano Puerta ore por mí, hermano. Y el Señor me llevó al hospital y resulta que la niña tenía cáncer, la niña estaba bombada.
Estaba bombada, esa niña estaba para morir. Y fui con mi Juan, hermano, y fuimos allá a orar. Es otro caso. Bueno, son dos casos. Hermano, ¿el Señor sana o no sana? El Señor resucita a los muertos, no los resucita. Adelante, Arangeli. Sí, señor hermano Puerta. Acá tenemos el testimonio vivo de que Dios hace milagros. Acá tenemos a la niña y tenemos a su madre, quienes van a testificar en esta mañana. Vamos a ver qué nos dice su madre. Bueno, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar acá para contar el testimonio de mi hija. Me siento un poco nerviosa, pero del milagro que mi hija me le diagnosticaron cáncer. Cuando estuvo hospitalizada, mi prima mandó un mensaje para acá, para los matutinos, para que usted, hermano Puerta, fuera al hospital a orármele a ella. Entonces, después que usted fue, usted me le oró y entonces usted me la declaró sana. Y por eso es que estoy acá, para darle muchas gracias a Dios, porque mi hija está sana. Sana, el Señor hizo la obra en ella y por eso es que estoy acá. Yeah. Dándole la gracia a Dios. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremendo testimonio, Dios mío! Ahí está la niña, mire, de lo más avispadita está la niña. Que la gloria sea. Esto parece un teatro. Esto parece un teatro, como si fuera un libreto de un teatro. Mire la cara tan bonita la muchachita. Eso es el milagro que ha hecho Dios. Ay, que Dios la bendiga. Levanta la cara, muñeca, levanta la cara. Levántala, mire qué linda la niña. El Señor le devolvió la vida. Seguro que va a ser una gran predicadora, una gran evangelista. ¡Yeah! Voy a preguntarle al pastor anciano. Pastor anciano, ¿Usted cree que eso es casualidad, pastor anciano? ¿O es que Dios está confirmando su palabra hoy? Dios está confirmando su palabra, porque el Señor no se equivoca. Él todo lo traza muy bien, porque el Señor sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros y Él sigue obrando. Así que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, esos que están pendientes de los matutinos, Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas y las va a continuar haciendo. Ahora es que faltan más milagros, más sanidades. Dios va a seguir tocando los corazones, tocando las vidas, porque nuestro Dios hace cosas sin número, incalculables. Dios es poderoso y maravilloso.